¿Qué es eso, mis sinvergüenzas? ¿Cómo estamos? Espero la estén pasando muy bien. Sean todos bienvenidos al FC 24. Por fin ha llegado el gran día. Tenemos el FC 24. Tenemos el juego completo. Y vamos a probarlo, a abrirlo juntos por primera vez. Y por supuesto, antes que nada, agradecer a nuestros amigos de EA Creator Network que me han facilitado el código del FC 24 para tenerlo 3 días antes de su lanzamiento. La versión Ultimate sale ahorita el 22, este viernes, pero hoy 19 me ha llegado el juego, no lo esperaba. Cuando me llegó un correo y bueno, hay que probarlo, obviamente hay que probarlo. No sé por qué carajos está descargando 2 versiones, pero bueno, me imagino que una es la pirata y otra es la real. No, no sé, la verdad no sé. Vamos a abrirlo por primera vez, no lo he abierto. Primera vez que abro este FC24, vamos a vivir la experiencia juntos. Por cierto, bueno, hoy vamos a probar un partido. Te damos la bienvenida al club. Hoy vamos a estar probando un partidito, vamos a ver los menús, vamos a ver qué trae el juego en general. Esta noche vamos a estar en directo en mi canal de Twitch y ahí vamos a darle más a profundidad. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué les gustaría ver primero. Modo carrera, modo portero, modo jugador. Todos estos días va a haber un montón de contenido, así que si ustedes están llegando nuevos al canal, también los invito a que estén pendientes de todo el contenido que vamos a estar subiendo de este FC. Bueno, 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 bueno. Nos tira el tráiler, sí, el mismo tráiler que habíamos visto la otra vez. Bueno, 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 mira los nuevos menús. ¡Ay, carajo! Literal reinició absolutamente todo. Literal tuvimos los mismos menús por cuánto, más de 10 años. Lo único que cambió era los colores en los menús que sacaban los últimos FIFAs y ahora en el FC. Esto es un cambio de saga completo. Y efectivamente se nota. Bueno, me imagino que en esta pestaña nos van a mostrar novedades, noticias, bueno, todo este tema. Mensajes, ok. Tenemos torneo, modo torneo, elige un torneo, conquista el eliminatorio, muy bien. Ultimate Team, lo más famoso, por supuesto, está esta noche. Yo creo que ya está abierto, podríamos probarlo esta noche también. El modo carrera, a ver el modo carrera, nueva carrera de DT, cargar, a ver qué tenemos en nueva carrera. Bueno, crear DT, jugar como DT real. Y en esencia pues son como similares los menús. Ya me imagino que cuando entremos en el modo carrera estaremos viendo todo lo nuevo. Y mira, de buenas a primeras noto algo nuevo. Carrera de DT y carrera de futbolista están separados. Ya no entran en el mismo menú, por así decirlo, de modo carrera como era antes. Y que yo sé que a algunos de ustedes tal vez le pasó la cagada que sobreescribían la partida guardada del modo carrera de DT encima de la de modo carrera jugador. A mí me pasó varias veces. ¡Qué pendejo! Parece que ahorita ya no es así. Tenemos 2 menús diferentes. Bueno, tenemos clubes pro, por supuesto. Volta, patada inicial, aprende a jugar. Temporadas, torneos, cooperativos, amistosos online y torneos de PlayStation. Estos son los nuevos menús. Sencillos, me gustan la verdad porque son interactivos. Ahí te va mostrando a Haaland haciendo cagaditas por acá al lado. Me gusta, me gusta. Están bacanos los menús. Bueno, vamos a meternos, por supuesto, a jugar algún partido. Mira esto, no, en esencia son los mismos menús que teníamos en, ya cuando entramos a patada inicial. Tenemos, bueno, UEFA Champions League, la Libertadores, la de mujeres, finales. Bueno, estamos empezando con la Champions esta semana. Tirémonos un partido de Champions ahí, una fase de grupos de UEFA Champions League. Va a tirarnos un Bayern Múnich Manchester City. A ver qué tal. Bueno, es que se me hace demasiado raro que el uniforme local del Bayern esta temporada sea blanco. Bueno, pero en esencia ya entramos al partido y los menús son igualitos. Lo único que cambia es como el fondo y un poco los colores. Pero de resto, los menús son exactamente iguales. Y estas son las medias, por ejemplo, de jugadores del Bayern. 91, Kane, 86, Musiala, 88, Kimmich, el BTS, 84... Tiene unas medias bastante, bastante brutales. Esto es nuevo. Tenemos algo, configuración predeterminada o configuración competitiva que ayuda en tema de tiros. Cabezazos asistidos están desactivados. Bueno, lo voy a probar después. No sé qué carajo sea eso. Vamos a tirarlo a 5 minuticos en leyenda porque apenas estamos empezando. No sé qué tal sea este FC. Está la nueva cámara, la cámara táctica. Probémosla en este partido. ¿Sabes qué es una cagada? Quería probar los nuevos comentarios que vendrían de España con DJ Mario en los comentarios para escuchar qué tal sería, pero no me deja descargar contenido en España. Si alguien sabe cómo, por favor díganmelo porque solo tengo el contenido de la TAM. ¡Sáqueme de Latinoamérica! Bueno, una pequeña ñapa antes de arrancar el partido. Estas serían las medias de los equipos en Inglaterra, por ejemplo. El City está chetadísimo, el United no tiene 5 estrellas.
Tenemos 4.5 estrellas. ¡Qué vergüenza! Y las mismas que el Newcastle, por ejemplo. El Tottenham, el West Ham, bastante altas. Muchos equipos con estrellas muy altas. El Arsenal me sorprende que no tenga 4.5 estrellas. El Chelsea, mira esas cagadas de valoraciones que tiene. 77, 81, 78. El único equipo de Inglaterra... Ah, bueno, el Liverpool, mira, también tiene 5 estrellas. Solo 2 equipos en Inglaterra tienen 5 estrellas. El City y el Liverpool. El Bayern, por supuesto, también tiene 5. Pero, detalle interesante. Bueno, bueno, bueno. ¡Uy! A lo que vinimos. Esto es el nuevo FC24. Ah, esto está genial, viejo. Mira cómo se escucha eso. Qué espectáculo. Por ahí, bueno, me va a tocar bajarle un poquito del volumen por el copyright que me tira la canción de la UEFA Champions League. Pero qué nota esos momentos previos, esa salida de los equipos. Y estos son solo cinemáticas previas. Ni siquiera hemos entrado como tal al partido. ¡Ay! ¿Qué? Eso es todo, amigos. ¿Qué? ¿Cómo así que eso fue todo? ¿Y la entrada al partido? No. ¡No, viejo! ¿Cómo que esa fue toda la entrada al partido? Viejo, pero yo quería ver todo el himno. ¿Cómo pasaban al lado? A ver. No. Bueno, los nuevos menús de pausa también los tenemos. Nuevos menús de pausa por aquí. Muy bonitos. Muy rico todo. Podemos ver datos, rendimiento. No, una belleza. Pero, ¿cómo así? Espera, yo reinicio esto. A ver. Reiniciemos y volvamos a ver. ¡Ay, no está desde el inicio! Troleo, hermano. ¡Pero FC! ¡FC, ¿cómo así? Bueno, ahorita probamos con otro partido que no sea Champions. Eso... no sé. Bueno, vamos a sentir los primeros momentos. Esta, por cierto, es la nueva cámara. Creo que esta cámara solo está disponible en la Next Gen. Es una cámara muy amplia, pero muy, muy amplia. Se ve como muy, muy vertical. No sé, tendría que acostumbrarme, aunque yo usaba la cámara amplia también del Next Gen del año pasado y me gustaba mucho. No me chocan las cámaras tan grandes, me gustan grandes. Amplias, me gustan que se vea todo. Mira, uy, ahí se ve lo nuevo. Mira, claro, los estilos, los Player ID que se llamaban, que ya se me olvidó el nombre, tanto que lo dijeron y se me olvidó el nombre. Bueno, las cositas que tienen los jugadores. Por ejemplo, Kane tiene pase balístico. Eso en el estilo de juego, tiro potente, técnico. Bueno, ¿quieren ver gráficos? ¡Veamos gráficos! Así se ve el nuevo FC en la PS5. A ver, el movimiento de las camisetas que tanto hablaron en los trailers. Que ya no sé qué, que las camisetas... Las sombras sí están muy bacanas, ¿para qué? Se ven brutales esas sombras en algunos jugadores. Tienen muy buenas sombras. En algunos casos pensaría yo hasta que se ve muy oscuro. Mira, esta parte, por ejemplo, se ve súper oscura. Es porque soy negro. Me refiero a la sombra, no al jugador, manada de babosos. Ya, preparen el hilo en Twitter, preparen la sacada de contexto, muy bien. Hasta tenemos una gotita en la cámara aquí. Mira, ahí está Julián Álvarez. La cara de Julián Álvarez en el nuevo FC. Tal vez de día podamos percibirlos mejor. Hay mucha sombra. Y por supuesto la mejor cara del juego, creo yo. El Haaland. Es raro. Bueno, algunos... No, sí. Yo creo que el modelado lo veo bien. El modelado de Haaland es una locura, viejo. Este tipo es gigante. Pero en el detalle, bueno, puedo ver cómo se mueve el pelo, cómo se mueve la camiseta. Y también otra cara que está brutalmente hecha. Y no me refiero a cómo la hizo el FC, sino al papucho de Jack Grealish. Mira ese pelo, cómo se le mueve. Muy bien, la pantaloneta, cómo se mueve también. Gráficamente está una locura, como esperábamos. Pasemos rápidamente por algunas caras de los jugadores del Bayern Múnich. Ahí está el BTS, yo creo que este no tiene cara, esta cara no es real. Alfonsito Davies, mira el sudor, cómo se ve, wow. Joshua Kimmich, uy, qué lindo bigote el Joshua Kimmich. Leroy Sané, también brutal la cara de Sané. Musiala, que parece a Kiko, se ve como cachetón. Y tenemos al gran Harry Kane. Esto, muchachos, es el nuevo FC. Me gustan estos menús, viejos, se ve bacana las repeticiones. Pero bueno, concentrémonos en el juego. Vamos a ver, primeras sensaciones del juego. Va a tratar de dejarle la mayor cantidad de partido que pueda. Así ustedes también pueden sacar sus conclusiones. Recordemos que lo puse en dificultad leyenda, no está en la más alta.
Simplemente para ir ensayando, ir viendo qué tal. Siento que como que se quedan pegados los jugadores ahí, como que se demoran en decidir, Alan. Y perdió una buena oportunidad ahí por adelantarse mucho. Está como pendejo un poco la máquina. Vamos a ver el Jurri. Qué bien Kane, papá. Qué bien. A ver el Masraoui. Se sienten lentos los jugadores en algún caso. Fuera de lugar acá. Se sienten como lentos, como que no son tan explosivos. Bueno, igual tampoco ha agarrado ninguno demasiado veloz del Bayern. Pero ¿sabes qué? Eso no me chocaría. El FIFA pasado, el FIFA 23 terminó siendo un correcalles increíble. ¿Se acuerdan? Yo en mi modo carrera tenía... ¡Uy, qué buena! Vamos a ver. ¡Qué bien! Dale al medio, papá. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, ay, ay! A ver, Kane. Nada, se la adelantó mucho. En mi modo carrera, como terminé el FIFA 23, terminé con un jugador que prácticamente corrías desde la mitad de la cancha con él y te sacabas a todos. Eso es bastante estúpido. A ver, Haaland, que es igualito a Haaland, igualito. Dios mío. Claro, la imagen del juego tiene que estar brutalmente calcado. Mira cómo pasa Haaland. Ojo con esa. Bien la defensa, papi. No lo rebotes, FCE. ¡Ay, al palo! Primer palo de la máquina. Casi me meten un gol de rebote, viejo. No puede ser. Bueno, los regates bonitos. Bonito cambio de frente. Funciona a la perfección. Vamos a ver un tipo rápido como Davis. Tipo rápido como Davis y se lleva un balón de rebote. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Dale, viejo, es golazo! ¡Ay, no te lo creo, Coman! ¡Qué torta, viejo! A ver, repeticiones. No sé, ¿ustedes cómo lo ven? Yo lo siento muy FIFA. O sea, no cambia en líneas generales demasiado lo que ya veníamos o lo que ya estábamos acostumbrados. Cambió la franquicia, cambió el nombre, pero en general el gameplay sigue siendo igual. ¿Sabes qué noto que tal vez no me gusta mucho? El tema de... Voy a ver si aquí lo puedo mostrar bien. Esto. A ver si muestro aquí la repetición. Mira cómo las gotas se van moviendo con los pases. Esto es espectacular. Mira cómo el balón va botando gotas de agua. Qué detalle gráfico tan bacano. Pero ¿sabes qué? Esto. Mira. El patinaje de los jugadores se siente raro. Y como que está más marcado de lo que lo sentía el año pasado. Bueno, nada que no se pueda corregir. Recordemos que esto es primera versión del juego. Ni siquiera de salida. O sea, estamos viendo esto antes de que salga. Pero bueno, vamos a ver, Musiala. Ahí, casi. Bueno, toma de aficionados. Toma de banderas. Bonito el ambiente, como siempre, del partido. El cómo se siente el juego. Pero bueno, 36 minutos y por ahora no se ha hecho un carajo. Pero eso sí, mira, estoy notando que la máquina... No sé, la dificultad tampoco es tan baja. Es leyenda en teoría. Pero estoy notando que la máquina como que le cuesta atacar. No es demasiado inteligente a la hora de atacar. Adelanta mucho la pelota y hace que le podamos recuperar balones fácilmente. Tremenda jugada que casi nos armamos. Pero siento que si ustedes abren el FC por primera vez, van a notar... Mira, es que insisto con la máquina. Van a notar los jugadores un poco pesaditos. No arrancan tan rápido como lo arrancaban en el FIFA 23. Y eso le da un tinte más de realismo al juego, siento yo. Pero al mismo tiempo... Mira, Haaland. Me va a meter gol, Haaland. Estoy hablando. ¡Pero es que mira, no le pega! ¡No le pega! ¿Por qué no le pega? ¡Ahí era gol! Igual a la gente que juega esto en línea, no le gusta que el juego sea lento. Muy bien. Dale, que ahí está el primero, viejo. Hace la Kane. ¡Qué buena! Arcane está el primero, muchachos. Voy a revisar si esto sí está en leyenda, porque me está pareciendo que la máquina está un poco estúpida. No defiende muy bien, no ataca muy bien. No sé, me deja unas sensaciones extrañas este primer partido. Pero bueno, primer gol que bajamos en el FC. Muy bonita la repetición, buena animación, bueno el tiro. Un poquito rara tal vez la respuesta del portero. Creo que pudo haberlo hecho mejor nuestro amigo Ederson. Pero este pasará a la historia como el primer gol que marcamos en el nuevo FG. Uy, cagadota. A ver, hablando mal de la máquina. Hablando mal de la máquina. Viene el Neuer.
hablando mal de la máquina y casi nos empatan porque perdimos un balón saliendo, muchachos. El ritmo de juego se siente mucho más lento. A los que juegan Ultimate Team no les va a gustar. A mí me gusta mucho. Yo soy jugador de modo carrera. Estás como... No, esta máquina está como Z. O me acostumbré a la máquina chetadísima del Ultimate en FIFA 23, que era una locura. A ver, el Hurry, dásela ahí. ¡Qué buena! ¡Bombazo! Y bonita animación de Ederson, papá. Muy bonita. Ah, la repetición. Me encantan estas repeticiones, en serio. Se ven muy bacanas. Esos cambios de cámara. Algún tiro libre o algo. Sería bacano. Voy a ver si hago una falta y se ve eso. Vamos a partirle las piernas aquí a Foden. A ver si lo parto a Foden. Vea. Blue Label. ¡Ay, no, no, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Limpia! ¡Juez! ¡No te lo puedo creer! ¡Viejo, le saqué la pelota! ¡Le iba a partir las piernas! Dije que le iba a partir las piernas, pero le saqué la pelota. Te lo juro que le saqué la pelota. Mira eso. O sea, más limpia no pudo haber sido la entrada, viejo. Increíble. Increíble, viejo, no puede ser. No, gente, nos están atracando aquí. A ver, ole. Cuidado, ahí la cobra riesgo. Rentalo, eso, ahora sí. Limpia, viejo. La otra, ay, casi. Siga, Kane. Dale, qué bonita. De nuevo. Híjole, va a ganar Sané. Ahí está Kane. 2-0, muchachos. Primera victoria en el FC con doblete del Hurricane. Ahí está la repetición. Ahí la perdió pendejamente el defensa. Y linda definición del Hurry. Golazo, muchachos. A ver cómo definió este pendejo. Sí, definió suave. Ahí se vio raro eso. ¿Hat-trick de Kane o qué? Así no la va a meter el Bayern mañana. Mira, así no la va a meter el Bayern mañana. A ver, stunning shot. ¡Qué pendejo! ¡No puede ser, viejo! ¡Qué carajo! El stunning shot del F0 puede ser, viejo. ¡Ay, mira este detalle! ¡Atención! Bueno, mira, los menús, nuevamente, podemos ver repeticiones cuando utilicemos los menús. En serio que me encantan estos menús. Siento que es la edición más bacana que tiene este FC, los menús. Y mira cómo arriba se ve el marcador. Bueno, todo se ve muy bonito. Pero, nota ese detalle de las gradas. El estadio se está vaciando. Claro, el equipo local está perdiendo. El City está perdiendo 2-0. No parece que lo vaya a remontar. Minuto 88. El estadio se empieza a vaciar. Las gradas empiezan a perder ocupantes. Y este detalle también me parece bueno, bacano, de este FC. Cuando nos estén haciendo el delicioso en nuestra casa, la gente nos va a abandonar. Es bonito saberlo. Cuidado. ¡Ojo! ¡No, viejo, qué pendejo! En serio que no, no sé si esto sí estaba en leyenda. Si está en leyenda, nerfearon a la máquina este año de una forma increíble y nos va a tocar tirar el modo carrera, no sé, desde Ultimate, desde el principio, porque sentí que la máquina muy torpe, muy lenta, no decide, no ataca, defiende mal, ataca mal. No me gustó la máquina, diría, ese fue el punto bajo del partido. Le ganamos muy fácil, a pesar de estar en esa dificultad. Habrá que probar más partidos, sobre todo en Ultimate. Pero bueno, así se ve. Así se ven también los menús de salida, post partido. Mira, ahí están los menús post partido. Todo esto es el nuevo FC. Bueno, el estadio cómo se va desocupando. Me encanta el efecto de sonido de todo. Los jugadores, cómo se mueven. Pero, si sabes que me dejó preocupado, no voy a jugar otro partido completo. Voy a tirarme unos minutos de uno. O sea, si el partido sí estaba en leyenda, gente. El partido estaba en leyenda y todavía no me lo deja poner en Ultimate. Qué recagada la dificultad aquí. Vamos a ver. La entrada otra vez. O sea, estos literal son las cinemáticas, viejo, pero no me gusta que hayan puesto la música en este momento. ¡No! ¡No puede ser, viejo! A ver, dime que esto en el modo carrera va a ser diferente. Habrá que probarlo en el modo carrera. Esta es la entrada de la Premier League con la música, la salida de los jugadores. O sea, está espectacular. Estas cinemáticas son geniales, en serio. Pero no puede ser que me quites la entrada de los equipos al estadio. Muchachos, hasta ahí va. No lo puedo creer. Gente. Obviamente nos acostumbraremos y toda la vuelta, pero este tema me dejó frío.
Me dejó frío, me dejó triste. O sea, las cinemáticas me gustan mucho. La entrada es muy bonita, pero dura 10 segundos y te quitaron el ingreso de los equipos, el ver la cámara acercando a todos los jugadores, el ver las formaciones de los equipos, el ver en la UEFA Champions League cómo va la cámara con los jugadores tirando todo el himno. Ese detalle no me gusta. Bueno, gente, este solo es el video de presentación del FC. Tenemos ya el juego completo y a partir de los próximos días iremos viendo más cosas, más detalles. Apenas vimos, lo rascamos por la superficie. Primeras impresiones, los menús me encantan. La ambientación, las gráficas están geniales. Los modos de juego, por supuesto, pues tenemos un juego completo de fútbol, no como otros. La jugabilidad me gustó mucho porque es lenta, porque se siente así ideal para el modo carrera. A la gente en Ultimate Team no le va a gustar y seguramente la van a cambiar en unas actualizaciones y va a volverse un correcalles como siempre. Pero me gusta la jugabilidad como sale, está lentica y yo creo que para empezar modo carrera va a ser delicioso. Pero no me gustó que la máquina está muy fácil. La máquina está muy nerfeada y no hace absolutamente nada. Por supuesto, el punto más negativo, las cinemáticas de inicio de partido son fugaces y nos quitaron lo mejor de la entrada al partido. Gente, esta noche estaremos probando más cosas. Los espero en mi canal de Twitch. Y por supuesto, díganme qué más quieren ver de este FC en los próximos días. Voy a subir muchos videos, muchas cosas. Entonces estén pendientes. Un gran saludo, mi gente. Nos vemos en el próximo. Adiós.